dèiem abans de marxar a publicitat, quantes històries hi deu haver com la de Joan Pinyol, Anna Miranda? Què ha de ser prioritari, exhumar Franco o exhumar les seves víctimes? Bueno, prioritario yo creo que sería cumplir lo que dice el informe internacional de Pablo de Grave. Hay un informe de Naciones Unidas que dice que España no está cumpliendo los requisitos que sería la recuperación de la memoria histórica, exhumación de víctimas, reparación, verdad, justicia, y por lo tanto, si quitan a Franco, por favor, a Galicia que no nos lo traigan, que no nos lo traigan, que allí no lo queremos, nos ha hecho mucho daño. Pero las familias están, igual que la familia de Joan Pinyol, hay muchas familias que tienen sus familiares en el Valle de los Caídos, pero en muchas cunetas, en lugares aislados. Hay comisiones de memoria histórica en todo el Estado pidiendo un poco de paz. Y un poco de paz significa poder volver a saber, tener información, recuperar los restos de sus familiares. Y eso, hasta que no se realice, esto no será una verdadera democracia. ¿Usted es partidaria de traer a Franco del Valle de los Caídos, como fue Pedro Sánchez? Es que el Valle de los Caídos en realidad es una aberración tan histórica y es un monumento y una exaltación del fascismo tan grande y además no es comparable en el resto de Europa, no existe algo semejante, por lo menos en el seno de la Unión Europea, que tiene que ser otra cosa. Museo de Memoria Histórica, lo que fuera. Yo estuve allí con el Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo ahora, precisamente el 1 de marzo, y la verdad fue un choque enorme. Ver esas cúpulas, como escribe Joan Pinyol, esas cúpulas verdianas, con exaltación del fascismo, con soldados pisando a personas. Es una cúpula de guerra, no es una cúpula de paz. Luego el obispo que oficia misa y misa todos los días, y hay flores frescas todos los días en la tumba de Franco, y de hecho yo me puse allí al lado y me empezaron a insultar, y a un compañero eurodiputado pues lo amenazaron de muerte allí, a Miguel Urbán, y por tanto es una aberración histórica, pero tiene sus seguidores. Y eso es exaltación del fascismo. Y una democracia real no puede permitir que exista un Valle de los Caídos. Eso tiene que ser otra cosa. La familia de Franco se oposa a esta exhumación. Bueno, es que la familia de Franco ha vivido muy bien. Y no solo ha vivido muy bien, sino que ha vivido muy bien de privilegios. Y la casa de Franco, tanto todas las casas de Franco, han sido precisamente casas de favores. Entonces la familia de Franco está también viviendo de los favores, está viviendo de un expolio económico de un dictador. Y por lo tanto, se opone porque a ellos les ha ido bien estar en ese lado, les ha ido bien explotar propiedades robadas al pueblo. Y dirán lo que les parezca, pero es patrimonio público, hay un gestor de patrimonio público, y ya que el PP no lo ha hecho, esperemos ahora el cambio de gobierno a ver si hace algo. Porque esto, hay informes internacionales que están pidiendo que no exista este tipo de monumentos ni una exaltación del fascismo como se está realizando, ¿no? I en el cas del Pazo de Meirás, que és el que tu coneixes de més a prop, en quin punt està ara mateix la reivindicació? Perquè és de la família Franco. Bueno, es de la familia Franco, es una propiedad privada en este momento, pero con una caracterización de ser un bien de interés cultural. Gracias precisamente a la petición que el BNG hizo en 2005 y la consideración por parte de la Xunta en 2007 como bien de interés cultural. De hecho, hay una gran obra que es este libro, que es el libro Un Pazo, un caudillo, un espolio, de los autores Carlos Babío y Manuel Pérez, que ha dado la vuelta. El año pasado, cuando se publica por la Fundación Galiza Sempre, que es la fundación ligada al BNG, y cuando se publica, por cierto, va en la tercera edición, y lo digo porque es que la gente tiene curiosidad de saber, quiere saber la verdad, la justicia, quiere saber qué ha pasado. Pues en ese sentido, la reivindicación viene desde hace muchísimos años. Ya en el 82 hay una manifestación para pedir la devolución del Pazo, porque el Pazo, en el 1938, y aquí tengo la documentación, es una propiedad que
compra Franco por 85.000 pesetas, pero a base de otorgarle pues, un poder notarial en el año 41 a Pedro Barrey de la Maza, que era un banquero, que por cierto era el banquero ligado a Fenosa, a toda la explotación hidroeléctrica, con lo cual ya vemos los privilegios y los vínculos, las conexiones económicas, y se hace un contrato simulado que sería objeto de anulación. Y lo que se hace sobre todo es que esa propiedad adquirida, que era, por cierto, el Pazo era de la escritora Emilia Pardo Bazán, y se le compra a su familia, pero de una manera con una fórmula llamada suscripción popular, que se dice voluntaria, pero era forzada. De hecho, sacaban publicaciones en la prensa de quién suscribía, de cuánto suscribían, salían listas negras de quién no pagaba. Menuda suscripción popular. Desde luego era una suscripción forzosa. Y se estableció en todos los municipios de la provincia de A Coruña, incluso pidiéndoles a los marineros de la bajura, a los marineros de las barcas de pesca artesanal, el 2% de sus ingresos para poder pagar a los funcionarios, a las familias se les quitaron las tierras sin ningún documento, dejándolas en la miseria. Carlos Bebío es nieto de una de esas mujeres expoliadas, a las que nunca se le dio una respuesta, quedaron en la miseria. Y por encima se hace un acto fastuoso en el 38 de entrega de la documentación bajo la creación de esa junta pro caudillo, con un acto en plena época de miseria, en un momento de guerra, ¿no? Por lo tanto, en el 40, cuando la ley del patrimonio nacional establece que el Pazo pasa a ser propiedad pública, aunque tiene la consideración de privada para los familiares, pero sí pasa a ser propiedad pública en el sentido que desde el 39 es la residencia oficial de los estivos. De los veranos. De hecho, ya lo veíamos en el Lola, ¿no? El Lola siempre sacaba un especial de la familia. Pero el dato es que es la residencia del jefe del Estado y se vincula al patrimonio del Estado. Eso hasta el 1975. Pero aún así, aunque después el jefe de Estado no la utiliza, sigue haciendo una concesión a través del Ducado de Meirás. Tengo aquí además una lectura que dice: queriendo dar una muestra de mi real aprecio y testimoniar los sentimientos de afecto y admiración a la egregia figura de doña Carmen Polo de Franco, se le nombra nada más y nada menos que merced nobiliaria del señorío de Meirás con grandeza de España. Esto ha sido el rey Juan Carlos. Por lo tanto, ¿qué democracia? Una democracia que avala a la mujer de un dictador y ahora que avala a la nieta de un dictador, el PP, pues justamente el Rafael Catalá saliendo, ¿no? Que por cierto, Rafael Catalá, el mismo ministro que estaba cuando el accidente del Albia. Quiero citarlo porque hay conexiones en todo. Esto es una democracia, pseudodemocracia, y hay conexiones en todo tipo de cuestiones. ¿Eh? ¿Y ahora en quin punt està aquesta reivindicació? Bueno, pues esta reivindicación que ya viene de muchos años, desde 43 años, pero en el 82 hay un punto de inflexión que es una manifestación que se realiza en Coruña, en la que se le pide, ya que ha sido provincial y los ayuntamientos tuvieron que recaudar y dar esa propiedad, pues se hicieron muchas manifestaciones, muchas reivindicaciones. El 2005 es un momento de inflexión, desde que el alcalde Abel López Soto hace esa petición de bien de interés cultural. 2007 la Xunta lo considera bien de interés cultural, pero en estos años la familia Franco, que es la que gestiona el Pazo, no cumple el régimen de visitas que le establece ser bien de interés cultural, y ya este año ya fue el colmo, ya no cumplían ningún tipo de régimen de visitas, y es cuando se procede a la ocupación simbólica, producto de ese clamor popular que hay en la memoria colectiva del pueblo galego, pero también en general del Estado, de que el Pazo de Meirás es un pazo de un dictador, en el que se hace por parte de la Fundación Francisco Franco apología del fascismo. Y por lo tanto, un grupo de 19 activistas pacifistas pues van al Pazo de Meirás, entran, colocan una bandera sin hacer ningún tipo de daño a la propiedad en un acto simbólico, y ahora son denunciados por la familia Franco y por la Fundación Franco, y será el juicio en septiembre. Eso por un lado, y luego también un grupo de personas entran en la Casa Cornide, que es otra de las propiedades que la familia Franco tiene en A Coruña, y ahora justamente el 18 de julio, qué casualidad, ¿no?, qué fecha, pues será el juicio en el que se les acusa de todo, desde
atentado a la propiedad pública. Entonces, es el mundo del revés. Una fundación que hace apología al fascismo, que no existe una fundación semejante. Fundación Salazar en Portugal no hay, Fundación Mussolini no hay, Fundación Hitler tampoco hay en Alemania. Sería algo insólito, decían los eurodiputados alemanes cuando vinieron. Y resulta que tenemos a una fundación que debería de ser ilegalizada y a una familia que ha vivido del cuento toda la vida, y la tenemos denunciando a activistas pacíficos que lo que hacen es transmitir una reivindicación histórica. ¿Tú crees que la orienta a ilegalizar la Fundación Franco? Por supuesto, y así lo pedimos. Además, es que lo estamos pidiendo desde el BNG y desde muchos movimientos, ¿no? Cualquier demócrata que se diga que es demócrata de verdad debería de pedir la ilegalización de la Fundación Franco, una fundación que dentro de su página web hace apología del dictador, hace apología del fascismo y además que nos amenaza a los demás, que nos llama de todo, cuando nosotros estamos haciendo una reivindicación de un clamor social que es la devolución de la memoria histórica, que un pazo que es un símbolo y que además el día que el pazo de Meirás se ha devuelto, y así se ha hecho un trabajo enorme en la Diputación de A Coruña a través de su vicepresidenta Goretti San Martín con un documento y una serie de estudios sobre la pro-devolución, ya que ha sido dado a Franco por entidades provinciales y por ayuntamientos de la provincia de Coruña, se puede retrotraer en su propio acto. O sea, que hay una fórmula legal de volver a que sea propiedad pública. I fins i tot el Partit Popular hi està d'acord, en aquest cas. Bueno, en el Parlamento Galego aprobaron una resolución que sí, pero están por la boca pequeña, un poco callados. Lo que no ha hecho nada es desde el Patrimonio del Estado cuando estaba el PP en el gobierno español. Uh-huh. Entonces ahora yo creo que hay dos vías. Por una parte, la devolución del Pazo de Meirás, tenemos también el tema del Valle de los Caídos, por supuesto, tenemos una serie de cuestiones vivas de franquismo que deben de ser ya paradas, pero por otra parte tenemos ese juicio a los 19 de Meirás, gente activista, pacifista, que ha hecho una reivindicación, y luego tenemos todo el tema, por otra parte, del cumplimiento por patrimonio público. En ese pazo, cuando entramos el día 4 de mayo con el Grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo, que fuimos allí, por cierto, la solicitud la tienes que hacer a la Fundación Franco por email, te contestan, te dan el día. ¿Has de demanar permiso a la Fundación Francisco Franco? Sí, no es a patrimonio del Estado. Tú le escribes al mail de la Fundación Franco y la Fundación pues te escribe, te contesta y te dice que cuántos sois, le mandas los DNIs, bueno, es todo un procedimiento. Mm-hmm. Entonces llegamos allí con periodistas. Entonces hubo un momento que nos iban enseñando todas las salas, todos son monumentos, bustos de Franco, imágenes de conquista, hay mucha simbología fascista, por supuesto, la bandera preconstitucional, la bandera falangista, vamos. Sí. Y al mismo tiempo, cuando ya yo me voy afuera con los compañeros eurodiputados y eurodiputadas a hacer las declaraciones a la prensa, que había inmensa prensa, porque es un tema que en Galicia es cuestión, bueno, pues es cuando empieza el acompañante de las visitas, que está contratado por la familia Franco, ya a hacer apología del fascismo totalmente. Ay, es que era muy buena persona. Ay, es que Franco era buena persona. Sí, es que era muy buena persona. Es que claro, cuando venía aquí, después decía cosas como, es que él fue muy bueno para España. Y, bueno, y más cosas que han salido en diversos medios de comunicación. Entonces, y no es la primera vez, ha pasado con otros periodistas que han ido. Allí, cuando entramos en la capilla, para mí fue muy impactante ver dos estatuas del Pórtico de la Gloria, Abraham e Isaac. Allí estaban. Y ahora decía estos días la familia Franco que la compraron de buena fe en un anticuario. No, no somos estúpidos. No, eso, todo lo que hay ahí ha sido expoliado. Se ha sacado la balaustrada de un pazo de otro lugar. El patrimonio público, al ser casa civil, que luego, por cierto, con el rey pasó a ser casa real, el patrimonio público también tenía inversiones públicas. Carmen Polo llegaba y cambiaba de decoración. ¿Y tú crees, Ana? Y había además
no solo inversiones públicas, sino recursos públicos utilizados en su casa de verano, donde recibía para los favores todos económicos que hacían, y si es una propiedad privada, usas fondos públicos, pero al final no es una propiedad privada, porque ahí celebraste consejos de Estado, como celebró el dictador. Entonces, nosotros la reivindicación del Pazo no lo consideramos solo como una cuestión de una propiedad, va más allá, es la devolución de la democracia, que es el robo, el expolio, la extorsión, la manipulación, y por lo tanto el Pazo de Meirás es la cara visible, igual que el Valle de los Caídos, Cuelgamuros, ¿no?, del franquismo posfranco, que existe todavía. ¿Y tú crees que això amb el govern de Pedro Sánchez cambiará? Se le ha pedido, se le ha solicitado. Yo no sé lo que van a hacer, pero si no lo hacen, vamos a estarle, desde luego, encima. Nosotros tenemos muy claro que hay 19 personas en estos momentos denunciadas por una fundación que hace apología del fascismo, y además queremos poner en cuestión esto, que es el mundo del revés, y por una fundación que creo que Pedro Sánchez, para legitimar un poco toda la reivindicación de los familiares, de las personas asesinadas, de un genocidio, para cumplir la normativa internacional, sí que debería de ayudar en esta cuestión, porque es que no lo decimos, nosotros ya lo hemos denunciado en la ONU, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se ha llevado muchas veces al Congreso. Entonces, es verdad que el partido del señor Sánchez muchas veces pues es oscilante y cambia de opinión, ¿no? A veces con el Valle de los Caídos decían una cosa, ahora dicen otra. Lo que queremos es una solución. Plantegem el debat també amb els periodistes. Comencem per tu, Israel. Venga, vamos a ver. Señora Miranda, en España hay propiedad privada, y mientras este derecho, digamos, se proteja, la familia Franco es la dueña de manera legal del Pazo de Meirás, y lo es porque, como usted sabe, como gallega que es, a los, no sé si son los hermanos o los sobrinos de Emilia Pardo Bazán, los mató el bando republicano, y sus herederos decidieron, como un acto, bueno, entendible por la familia o no, venderle a Franco la propiedad de esta, en la que sí, efectivamente, hubo una participación del pueblo, dice usted que bueno, más o menos forzado, bien, pero todas esas cosas, es usted europarlamentaria, todas esas cosas, lógicamente, las tienen que ustedes que sustanciar, que explicar tal. De hecho, sus compañeros están denunciados por violar una propiedad privada, por entrar en un sitio que es de una familia y dice, oiga, tal, un lugar, el Pazo de Meirás, que efectivamente está con el BIC, es decir, bien de interés cultural, que tiene una serie de obligaciones y una serie de cosas, bueno, entre otras, abrirla unos días al mes para que la gente vaya allí, lo pueda conocer y tal. Lógicamente, si ustedes han detectado que hay esculturas que no debían estar, balaustradas, todo aquello que sea ilegal o irregular, por supuesto que se denuncie, igual que la Casa Cornide. Yo soy medio gallego. Eso es la familia de Pedro Barrié de la Maza, el fundador de Unión Fenosa, decide regalársela a Franco, como el conde de las Almenas en Madrid, un palacio que había ahí en Torrelodones. En fin, eso tiene poco recorrido. Como usted sabe también, la Fundación Francisco Franco hace años que no recibe fondos del Estado español. Y bueno, pues ya le digo, todas aquellas cosas, dice, hace apología del franquismo. Bueno, pues eso lógicamente habría que verlo. Y la pregunta, pero, Israel. Bueno, no, si es una reflexión, es que pregunta, digamos, no tengo ninguna. Es decir, yo considero que todas aquellas cosas, estoy con usted, que se resarcir a las víctimas, todas estas cuestiones, pero hay que estudiarlas, porque al final, en pos de intentar bienes superiores, se puede conseguir una zozobra, que es lo que dicen algunos, decir, oiga, estas cosas al final recuerdan el guerracivilismo, enfrentan a los españoles, porque eso es que digamos que no son, en fin, tan importantes. Bueno, esta obra, muchas gracias, esta obra precisamente documenta, después de 21 años de investigación por parte de sus autores, documenta con todo tipo de anexos, fotografías, investigación en el Archivo Nacional, documentación en los ministerios, porque aquí se ha pagado con mucho dinerito público del Ministerio de Fomento, de las casas de las reformas. La señora quería un farol de la calle de Alcalá y venía el farol de la calle de Alcalá. Aquello era increíble.
se ha cogido agua pública para meter en el Pazo de Meirás cuando había sequía. Es decir, propiedad privada, pero ¿cómo fue conseguida esa propiedad privada? Esa propiedad fue conseguida en el 38. No, 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 pero es que ese registro, que además lo tengo aquí, tenía marcada esa página, dice: recibí del señor alcalde del Ayuntamiento de Oleiros la cantidad de 2.763 pesetas. O sea, eran recepciones a través de esa junta pro caudillo que se hacían para darle el carácter de público a una propiedad que efectivamente era privada, pero que luego acabó teniendo una consideración pública. Porque fue casa civil. No, porque ha sido robada, ha sido expoliada. ¿Pero expoliada a quién, doña Ana? Si le estoy diciendo que la propia familia... No, es que los vecinos no eran los propietarios del Pazo de Meirás. Era la familia de Emilia Pardo Bazán, que como le matan los republicanos a la gente, dice, oiga... Sí, las tierras fueron expoliadas. Y además, en el año 41, Franco le otorga un poder notarial al señor Barría de la Maza para que actúe en su nombre. Y en el 41, porque tengo aquí las fechas, formaliza la compra. Un contrato simulado porque él ya era propietario en el 38. Avancem, sisplau. Joaquín. Yo me va a permitir una crítica a la fuerza que usted representa y algunas otras, ¿no? Cuando se dice continuamente que esto no sucede en Alemania o Italia, hay una razón clarísima, porque Mussolini y Hitler pierden la guerra. Si Franco hubiera perdido la guerra, naturalmente no habría tenido ni propiedades ni nada. Yo tengo la percepción de que este país, que soportó y no derribó a un dictador durante 40 años y que a su muerte acuden 1 millón de personas voluntariamente, tratar ahora, digamos, de ganar lo que en su día no se pudo ganar por las razones que sean, es ahora un poco algo que se hace con intereses actuales. No tanto como ustedes suelen reivindicar por restituir una memoria cuando, por desgracia, Franco gana la guerra, por desgracia, Franco se queda 40 años y por desgracia muere en la cama. No, yo no estoy de acuerdo para nada, porque me parece que hay un clamor social en mi país para que se devuelva el Pazo de Meirás. Y no solo eso, sino que es una... ¿Perdón? Galicia es un país. Sí, para mí sí. Vale, vale. Muchas gracias. Además es un país, por eso. Yo lo considero un país y además a mucha honra. Sí, sí. Nadie le ha dicho lo contrario, simplemente le estoy preguntando. Es un país, además es una nación. Por eso, yo la considero una comunidad autónoma. Por eso, por aclarar también. Sí, sí. Por lo tanto, para nosotros no es una consideración de oportunismo, es que hay un clamor social y, de hecho, cuando en el 2005 se solicita la declaración de bien de interés cultural, la Xunta, en aquel momento bipartita, pues lo otorga y bueno, se le exige a la familia Franco el cumplimiento de una legalidad que al final no son capaces de cumplir porque no quieren. No, yo creo que la memoria histórica está cada vez más actual y el hecho de que esos países democráticos decidan no tener mausoleos ni no tener esos monumentos no tiene que ver, sino también tiene que ver con sus sociedades y la exigencia de sus sociedades. Si hubieran ganado las respectivas guerras, sin duda, sí que existirían. El que vence las guerras siempre tiene, en fin. Pero partiendo de eso, es que nosotros tenemos que hacer para recuperar una democracia o para instalarla por realmente con un contenido objetivo, no con una pseudodemocracia como es. A ver, en estos momentos, ¿es verdaderamente una democracia que no se ha restituido la memoria histórica cuando existen presos políticos? Mire, yo tengo dos amigos en la cárcel y se llaman Raúl Romeva y Oriol Junqueras y han sido eurodiputados del Parlamento Europeo, excelentes personas, y ojalá hoy me estuvieran viendo, que trabajaron en la memoria histórica mucho en el Parlamento Europeo. Ya han cometido un delito y por eso están en la cárcel, señora. Como no opinamos lo mismo, quiero acabar, nada, por favor. No, sí, voy a acabar. Por el capricho de los jueces. De acuerdo, pero voy a acabar. Por eso, si no merci, es merci. No hay sentencia, ¿eh? No, por eso están en prisión preventiva. Pero un momentito, por favor. Preventiva, porque es que, en el Parlamento Europeo había una constitución, un ejemplar de la constitución española preconstitucional. Y Oriol Junqueras, siendo eurodiputado, reclamó a la presidencia del Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo lo tuvo que retirar. Pero es que el señor Raúl Romeva, que por cierto, tremendo eurodiputado, que hizo más iniciativas que los grupos parlamentarios todos juntos y compañero de mi grupo Verdes Alianza Libre Europea,
Bueno, pues organiza una exposición sobre las fosas con la Asociación por la Recuperación de Memoria Histórica y el Parlamento Europeo, a través del PP, la prohíbe y la tuvimos que hacer fuera del Parlamento Europeo. Entonces, no estamos hablando de algo que esté muerto. Por eso, ¿cómo vamos a decir que es una democracia? ¿Qué preguntas? Vea. Bueno, empezar con una breve reflexión, porque los relatos, antes hablaba con el Policía Nacional de la importancia de los relatos, y bueno, es que no es que Franco ganara una guerra, es que Franco dio un golpe de Estado, claro, a un gobierno legítimo, sí, sí, claro, que se mantuvo resistiendo durante 3 años, sí, porque poner al mismo nivel a los asesinos que las víctimas luego trae los problemas que trae, que hablamos de guerra civilismo cuando en realidad el señor Franco fue un golpista que dio un golpe de Estado asesinando a más de 300.000 personas. Bueno, es que hablamos de quién ganó la guerra, para mí no es una guerra. No, devastó y dio un golpe de Estado ante un gobierno legítimo y masacró y fue un genocida. Y no entiendo qué hacen en el Valle de los Caídos, porque como su propio nombre indica, son caídos. Y este señor se murió en un hospital. Claro. Caído ahí, creo que ese señor no pinta nada. El propio me interesa, no, Ana. Ahí, Es que si no hay un contrarrelato... Israel y Bea, si pueden tener el debat amb la convidada, vale, serà molt millor. Franco nunca dijo que quería estar en el Valle de los Caídos. Eso que está lo ahí. Perfecto, ¿no? Que lo saquen. Endavant, vale. Vean. ¿Un problema? Ana, has hablado antes, me ha llamado mucho la atención, has hecho hincapié en que fue el rey Juan Carlos, tuvo cierta responsabilidad precisamente en que no se haga una justicia de cara a la memoria histórica. Y el otro día su heredero, Felipe, firmó la rúbrica para el ducado de Franco. ¿Qué relación, como gallega, que conocéis bien a la familia Franco y todo lo que era el franquismo allí en Galicia, qué relación crees que tiene la Casa Real con lo que es el franquismo que todavía sigue vivo? Pues mucha relación desde el punto de vista que avala, bueno, primero tal como ya fue hecha esa transición entre uno y el otro, pero efectivamente, tú lo acabas de decir, un tirano, un dictador... queda un golpe de Estado y por lo tanto qué monumento se le puede hacer, al contrario, pero como en este país el propio jefe de Estado es puesto por el dictador saliente, pues tiene que pagar unos privilegios. Pero lo que es curioso es que ahora, cuando ya muere la hija de Franco, se le da este ducado a la nieta, el otro día, ratificado 2 días antes de que haya la moción de censura, y por lo tanto creo que ahí también está parte de la posibilidad de una democracia real. No es una democracia real mientras hubo un jefe de Estado que viene heredero de un dictador y que además avala a esa familia, no usa el Pazo de Meirás, por ejemplo, pero está claro que de ahí viene su origen, ¿no? Gemma. Bueno, es que estamos hablando al final de que ganó la guerra, pero es que hace 80 años. Pues parla català, que estem tots. Sí, ara no sé per què m'has de parlar en castellà. Vull dir que fa 80 anys que es va acabar la guerra. Vull dir, i fa 40 que es va morir aquest senyor. I en teoria va haver una transició. Jo crec que ara, vist amb el temps, podem veure tots que no va ser la transició que se'ns va vendre, sinó que va ser una transició completament de postureo, que seria ara, de selfie. I la democràcia, jo tinc molts dubtes de que realment s'estiguin garantint tots els drets que s'haurien de garantir en una democràcia. Franco es va assegurar el seu llegat reinstaurant la monarquia. Per tant, és evident que els dos monarques que tenim, l'emèrit i el no emèrit, doncs continuïn salvaguardant la seva família, la seva herència i tot el seu llegat, i protegint que tot això visqui bé, que la seva família pugui viure bé. El Valle de los Caídos, com els faraons, es va fer la seva piràmide. El que passa que els egipcis eren una civilització molt avançada al seu temps i molt progressista. Franco no. L'Israel diu, no quiere estar allí. Bueno, pues mira. Lo dijo. Llavors és molt fàcil que se l'emportin. Jo pensava que se l'emportin a casa seva, però clar, ara em diu, no, aquí que no lo traigan, no? Bueno, pues que s'apliqui... Pero es que, con todos mis respetos, la señora Miranda tampoco representa a todo Galicia. Bueno, pues que se aplique el modelo Hitler, que desaparece el señor y no se sabe dónde está. Y yo la pregunta es... La pregunta es... La dictadura y el franquismo, ¿es va tancar en fals?
Pues la verdad es que todavía continúan en muchos aspectos. Desde el momento en que se está... Acaban ustedes de ver una entrevista de Valtònyc, ¿no? Que haya personas por escribir, libros secuestrados, una ley mordaza, presos políticos por reivindicar sus ideas, que haya una persecución ideológica, que se quiera imputar a 19 personas por haber entrado en un pazo que fue robado y que además es un clamor social. Esto es un franquismo posfranco, pero así con nombres y apellidos. Y no, yo efectivamente no represento toda Galiza, pero ¿sabe qué? Que Galiza a mí sí me representa. Y entonces tengo que defender los intereses. Y a una serie de partidos, señora Miranda, no sea tan atrevida. Usted no se puede arrogar la representatividad de todo, dice usted un país, yo digo una comunidad autónoma, pero estamos en democracia, que es lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene los escaños que tiene. Voy a defender siempre las cuestiones que le preocupan a las personas de mi país. Y una de ellas es el pacto de París. Hombre, de paseo alguno. Oiga, mire, el señor Mayor Oreja en la legislatura pasada, el señor Mayor Oreja hizo dos iniciativas. Eso es fascismo también, señora Miranda. No, pero mire, hizo dos iniciativas. Una sobre cuestiones de símbolos religiosos. Y nuestro grupo, por ejemplo, pues yo pongo el ejemplo de Raúl Romeva, además se lo digo así porque estoy en Cataluña y creo que tengo que honrar también a personas que, por cierto, están privadas de libertad por defender la libertad. Pero que están en prisión preventiva porque lo ha dicho un juez, no porque lo diga yo. Es que lo que no podemos es retorcer la verdad. Gemma, Israel y Ana Miranda. Sí, en Bélgica. Viendo de manera de un segundo. Sí, en Bélgica la verdad es que se están riendo bastante de nosotros. Y lo vivo allí también. Lo dice usted también. No, lo veo. No es que lo diga, lo escucho, lo veo. Sí. Yo leo y escucho otras cosas que no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque fíjese usted que es europarlamentaria, mire, si se acuerda que hay euroórdenes entre los países que formamos la Unión Europea, claro, no tienen que entrar a valorar. Oiga, usted, le estoy reclamando que me traiga este señor, no que usted empiece a interpretar. Claro. Ara estem anant des del Paso de Miras fins a Brussel·les, no caldrà. Ana Miranda, un plaer que hagis vingut aquesta nit a les preguntes freqüents. Igualment, moltes gràcies. Moltes gràcies, fins la propera. Gràcies. Mira, pot sortir per aquí? Gràcies.